試合やってみて、まあ、すごいそのやっぱサッカーが改めて楽しいなっていうのはすごい思って、このプロの舞台でもやっぱ自分の良さをどんどん出していかないといけないなと思ってて、まあ、ゴールとアシストを量産してでチームの勝利に貢献できるような選手になりたいと思います。いや、右やりたいですねまあ試しながらっていう指示があったんで、まあ別にもともと右利きなんで、な慣れれば多分両方できるに越したことはないんで、毎日毎日成長していきたいなと思います。いや、まああれはアシストやったと思います。あれはファールないかな初めての試合でアシストしたかったんですけど、まあでもあそこに入ってくれる素晴らしいフォワードがいるっていうのもすごい自分の中でも確認っていうか認識できたので、それを生かしながら自分でも行くっていう判断を持つっていう、そういうプレーをもっとしていきたいなと思います。過ごせる僕たちの第二の家じゃないですけど、それがこんな、整った最高の環境なんで、毎日高いモチベーションで練習ができるなという感じです。まあ、言ったら選手に必要なものが全てここでできるので、まあ、サッカーの練習はもちろんジムもありますし、体作りもできますし、中にはお風呂もあったり、ケアするところもあったり、リラックスするところもあったりで、大事な食事するところもあるので、みんなの意識がやっぱりこうサッカー選手として一気に高まると思うんで、みんな一つとなって高め合っていきたいなと思ってます。ここで me siento muy feliz de ver que el proyecto de Nara Club cada día está creciendo más, cada vez nuestros jugadores tienen más recursos. Creo que esto es muy importante para el futuro del club, así que es un paso importante adelante. Creo que el club en los últimos años ha dado pasos importantes. El primero es la llegada de Hamad Hassan, luego la llegada del Econo Method, luego el ascenso a J-League y hoy pues en la inauguración de estas facilidades. Bueno, primero creo que llegar a Nara Club, un equipo que ya lleva 3 temporadas junto, cuando tú llegas nuevo y ves la unión que hay en el vestuario, ves las buenas dinámicas que tenemos, es muy fácil incorporarse al equipo. Entonces creo que esto facilita a la gente nueva que llega, porque la base es muy sólida. Pero bueno, aún les queda mucho trabajo de cosas tácticas que aprender para poderse adaptar al nivel del equipo. Bueno, muy bien, porque ya hacía un tiempo que venimos trabajando juntos, haciendo muchas reuniones, y ya entiende todas las ideas del juego y del juego. No te he presentado, el primer día. Ah, vale. ありがとうございます。